Cuando el reloj marcaba alrededor de las 6 de la mañana y tras las constantes lluvias del día inmediatamente anterior, un derrumbe de tierra acabó con la vida de 9 personas, marcando así uno de los días más tristes para el puerto petrolero en su historia. A las 6 de la mañana pasó eso. Yo sentí el esprendo, no sé, salí corriendo y vi las casas que estaban enterradas. Solo ayudé a sacar 3 personas porque no aguanté más. Tras un día de trabajo de remoción, los organismos de socorro lograron encontrar los cuerpos de las víctimas de esta tragedia. Que el Banco de Maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que está en cabeza de la gobernación, ha servido enormemente para poder atender todas las situaciones que se han presentado en lo largo que va recorrido este año. Y resaltamos también que tenemos el informe muy claro que en estos 2 últimos años, como se dice, no ha parado de llover en el departamento. Por eso estamos aquí. El parque recreacional fue el lugar destinado para que las familias afectadas por el alud de tierra fueran albergadas. Cómodo, por lo que he hecho, mis vecinos se han sentido bien, comida, le han dado sus útiles de aseo, a los niños le han dado pañales, hasta el momento ha sido... La ayuda ha sido muy buena, solo esperar si le van a dar vivienda porque es lo que más se requiere por la zona de riesgo que estamos. El día miércoles, familiares, amigos y comunidad en general le dieron el último adiós a las 9 personas que serán siempre recordadas por la tragedia de Altos de Bellavista. Hoy, 8 días después de esta triste noticia, así se encuentra el lugar. Sentimientos de tristeza y nostalgia se pueden sentir en el lugar. Las familias afectadas por la tragedia aún continúan recibiendo las ayudas de los barranqueños de buen corazón, que han demostrado su solidaridad ante un hecho que siempre será recordado.